Suhaila, buenas tardes y gracias por recibirnos una vez más. Hola, Carlos, ¿cómo va? Muy bien. Muestra anual, vacaciones, año nuevo 2017. ¿En qué estamos parados hoy? Que estamos parados en nuevos proyectos, en nuevas cosas para el trabajo, pensando en empezar un año académico con mucha energía, con ganas de bailar y de hacer siempre cosas nuevas y diferentes, pero siempre en relación al belly dance y a la danza. ¿Cómo se define el tener un estilo, una personalidad y un camino marcado muy propio y muy personal? Eso es algo que destaca Suhaila y que no se da comúnmente. De decir, tengo una meta y hacia allá voy. ¿Cómo se va manejando eso? Se maneja por mi necesidad del momento. O sea, tengo bien en claro lo que quiero, pero a la vez se va cambiando y se va modificando porque uno mismo cambia y no siempre es de la misma forma. Me gusta formarme y tomar de todo lo mejor y de ahí darle la forma según la necesidad que vaya teniendo, las circunstancias, necesidad no solamente propia, sino también de mis alumnas, de la gente que trabaja conmigo, y esas son las nuevas propuestas que van surgiendo día a día, las que me llevan siempre a buscar nuevos horizontes y a ir hacia adelante desde otro lugar. Soy una persona que se aburre siempre a hacer lo mismo, entonces hay desafíos constantes en mí para tratar de hacer lo que me gusta de diferentes maneras. A ver, lo que la gente no sabe es que con Suhaila fuera de cámara tenemos intercambio de opinión y hablamos, coincidimos, no coincidimos, pero son charlas interesantes que tienen cada uno defendiendo a lo mejor posturas y visiones distintas que me encantan. De la muestra donde que verá la primera vez que veamos un espectáculo de Suhaila, ¿cómo es que se llega a que el espectáculo tenga personalidad propia, estilo propio, y que el alumnado, todas las chicas, tienen un perfil que no es muy común ver? Eso es transmisión de lo que uno va queriendo dar, de lo que enseña. Ahora, ¿cómo se hace para tener esa convicción y poder transmitir todo eso? Es algo que a mí me ha llamado la atención. Yo no sé cómo se hace, yo soy espontánea, soy, a ver, cómo soy, que es una frase hecha, pero a la vez auténtica. Me gusta hacer las cosas con compromiso, bien, y formándome, informándose, y bueno, nada, y abrirlo al resto. Creo que el resto toma de mí justamente esas cosas que le gustan, y es lo que hacen que se perpetúen el tiempo, ¿no? Que queden. Y tengo la suerte de que hay mucha gente que se suma a mis locuras y que las disfruta. Vivimos en clases, pero en un clima de total felicidad, de placer. Y nada, creo que eso es lo que nos... ser amplio de mente, donde uno no se limita, y lo que te permite generar nuevos desafíos, lo que nos va llevando adelante. Porque si hiciéramos siempre las cosas de la misma manera, sería como muy rutinario, aburrido, y no nos gustaría. Y no me gustaría a mí, ya me hubiera cansado y ya lo hubiera dejado. Así que estar abierto a nuevas propuestas es lo mejor. Siendo tan dinámica, tan activa como es Suhaila, ¿cómo hace para no aburrirse? Porque hay que estar también todo el tiempo buscando elementos que alimenten la dinámica y poder asumiendo cambios, proyectos y poder llevarlos adelante.
En realidad no busco nada, encuentro, esa es la palabra. O sea, cuando uno tiene la necesidad impulsa, no buscas, te viene a vos, está en uno saber tomarlo o no. Creo que cuanto más amplio de mente hacia afuera está el otro, mejor es, más fácil, más dúctil es. Y yo vivo así, o sea, soy una transformación constante, no va conmigo lo que es muy estandarizado. Sí sé tomar del resto y del medio todas aquellas cosas que me formen, me nutran, y las transmito y soy abierta. Y creo que eso es lo que hace que la rueda circule. La misma vorágine, el no frenar algo y quedarnos estancados. Yo siempre digo que tengo un plan B, un plan C y un plan Z, y aunque desgaste encontrarle la vuelta a las cosas, se la encuentro. Es así. ¿Cuál es el desafío que se viene? Desafío, poder concretar el proyecto que estamos pensando para este año. Desafío más que nada desde lo económico y desde el tiempo para poder hacerlo como si uno quiere. Nos habían quedado proyectos del año pasado que, bueno, si este país ayuda un poco, se podrán concretar. Y si no, nada, buscar nuevos horizontes. Ese es el desafío. Siempre haciendo, o sea, la danza árabe, pero desde otro lugar, recreándola. ¿Cómo combina todo eso con el amor por Egipto? ¿Cómo lo combino? No, Egipto es mi alma, o sea, es mi referente. Es algo que a mí me ha quedado muy grabado de alguna charla o algo, justamente todo lo que tiene que ver Egipto y lo que ha nutrido a Suhaila. Es que Egipto es parte de mí. Es así, es muy loco lo que diga, pero bueno, cuando tengo la oportunidad viajo. Y estoy allá y no me quiero volver. Es como, es difícil de poder explicar con palabras lo que uno siente. Creo que hay un vínculo muy fuerte con ese país sin haber sido nada de esa cultura en esta vida, ¿no? Como yo siempre digo. Así que nada, tomo de ahí todo lo que pueda. Siempre los fueguinos, la gente Tierra del Fuego, dice que si uno prueba determinada fruta, siempre vuelve a Tierra del Fuego. ¿Qué es lo que provoca que quien conoce Egipto siempre quiere volver? ¿Cuál es la zanahoria? No sé si hay una zanahoria, cada uno tendrá la suya. Yo sé que vivencialmente es muy fuerte para mí el vínculo, las cosas que hay. Cada vez que viajo tengo la posibilidad de conocer otra gente que le da una vuelta de tuerca a las historias anteriores que hubo. Me encanta la danza, me gustan mucho los maestros de Egipto. Y nada, es como que me siento muy identificada con ese estilo, si bien tomo de otros estilos también otras cosas, pero bueno, mi alma y mi corazón está allá, no en la danza solamente, sino en la cultura, en el idioma, en todo, como es más fuerte. ¿Qué siente Suhaila algo en el tiempo que nos conocemos, pero cuando sale al escenario y se nota, inclusive para quien no la conoce, la transformación de la Suhaila que puede estar a un costado a esa Suhaila que está pisando el escenario? ¿Cómo vive esa transformación y ese disfrute? El escenario para mí es suelo sagrado, o sea, es la posibilidad de poder poner al desnudo el alma y bailar, disfrutarlo, vivir. Me gusta mucho bailar. Llevándome por la energía de la gente, por lo que el público va generando y fluir. Si bien uno siempre cuando escucha una canción y elijo que voy a bailar porque según las ganas que tenga bailo una cosa o la otra, me gusta que eso se vaya dando de manera espontánea. Entonces a
hay como una idea de qué se puede llegar a hacer o de lo que la melodía va pidiendo, y bailo más la melodía que otra cosa. Entonces, cuando uno tiene, o a mí no me gusta bailar mentalmente, o sea, tener que estar pensando una coreografía, me dejo llevar, soy muy intuitiva, muy intuitiva. Pero bueno, también me puedo acomodar a la parte donde si hay que hacer un cuadro coreográfico en grupo, le pongo más pila hasta por ahí, porque a veces es verdad que la intuición y el temperamento me llevan para otro lado, pero bueno, trato de poder seguir los cánones. Pero me encanta disfrutar en el momento. Temperamento muchas veces me llevan para otro lado. Ahora, esa intuición y ese temperamento, ¿cuánto juega a favor para que su jaila sea su jaila? Soy re visceral, soy impulso, soy abierta, nada, soy para donde me lleve voy, pero también soy racional, no quiere decir que haga las cosas sin meditar y sin pensar, pero sí, si hay algo que siento y que me mueve, lo tomo. Esa energía y de ahí la trabajo. Viene, digamos, la parte más emocional primero y después la razón. Pero analizo, no soy impulso 100%. El impulso es un motor. ¿Cómo viven sus alumnas? ¿Qué siente, qué piensan las alumnas de su jaila? Estoy loca. Pero que están tan locas como yo, así que ahora yo llamo al lugar donde trabajamos, donde doy clases, Arabia, y digo que Arabia es más que una academia, porque somos como una gran familia de gente donde realmente nos divertimos juntas, la pasamos bien, aprendemos con seriedad, con formación, pero a la vez lo disfrutamos muchísimo. Y creo que eso, es una gran familia donde se comparte todo y donde uno se conoce y nada, y sigue trabajándolo a diario. Hace más de 10, 12 años que estoy con alguna de las chicas y si no, no se hubiera entendido cómo se perpetúa eso en el tiempo. Así que bueno, apostamos a seguir trabajando así, a crecer juntas. ¿No le gusta hablar de lo pasado? Ya está, ya fue. Ahora, igual me tomo la libertad de decir, me encantó ver la muestra por... Quizás no por la muestra en sí, sino por ver cómo todas las chicas salían al escenario y disfrutaban de lo que estaban haciendo, más allá de lo que a veces hay nervios, juegan, un montón de cosas. Si algo se percibe y que no se percibe en todas las muestras, es justamente el placer que tenían esas chicas. Y eso no lo logran cualquiera. Por eso, públicamente, felicitaciones. Bueno, gracias. En realidad el mérito creo que es de ellas, si bien yo siempre digo que soy puente para poder abrir canales y está en el otro también poder tomarlo y dejarse llevar por la guía de uno. Nada, arriba en el escenario uno tiene que tener placer y eso, si uno lo vive placenteramente, el público lo toma y también capta esa energía y lo disfruta así. Así que me alegro que mis alumnas también lo hayan disfrutado y si vos lo viste así, buenísimo. Era el objetivo, porque más que no, yo no lo llamé como una muestra, sino que fue un espacio de arte donde la idea era empezar a mostrar estas cosas y que ellas mismas pudieran abrirse. Lo voy a definir así, se hablaba del cambio. Para mí fue un cambio dentro de lo que estamos acostumbrados a ver,
pero desde lo que se transmitía del escenario al público. Por eso valió la pena haber estado ese día ahí. Bueno, el desafío va a ser ahora para que vos la próxima vez veas un cambio diferente de nuestro trabajo, para mejor, digamos, para evolucionar, a ver qué impacto tiene. ¿Con qué cerramos? No sé, con lo que quieras. Con el desafío de vuelta para asumir en este 2017. Hecho. De dar una vuelta de tuerca por parte de los dos. Hecho. Y en poco tiempo nos volvemos a juntar, porque su Jaila siempre tiene algo distinto. Es algo que vamos percibiendo a medida que la vamos conociendo un poquito más. Gracias por estos minutos. De nada, besos, suerte.